Bienvenidos a esta nueva edición de Voces Foguinas a través de la TV Pública. Hoy con mucha información este lunes, con lluvia sobre la capital de Tierra del Fuego, posibilidades de la madrugada de agua nieve, incluso bien tempranito también hay pronóstico de nieve durante estas próximas horas para la capital de Tierra del Fuego. Mucho cuidado los que transitan fundamentalmente a la noche y a primera hora. Tolwyn, Lago Escondido, Paso Garibaldi, centros invernales, porque va a estar complicado lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos varios entrevistados, varios temas, y vamos a comenzar con la visita de David. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un joven de acá, música de Ushuaia, ¿no? Sí, fueguino. Nací en Ushuaia, sí. Bueno, contanos un poquito tu historia. Bueno, yo soy nacido acá en Ushuaia, ¿sí? Tengo 29 años. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años estuve, en realidad, estuve 10 años en Córdoba. ¿Sí? ¿10 años? 10 años en Córdoba trabajando. Ahí se te pegó el cuarteto. Sí, yo inicié cantando desde los 11 años, prácticamente. Me descubrió mi profesor de música, en la escuela. Y bueno, fui incursionando. Ninguno de mi familia es músico, ninguno de mi familia es cantante, sino que se fue despertando esto de la música. Una pasión, ¿no? En la escuela, sí. Hoy en día es una pasión. En ese momento no tenía ni idea de qué era. Solamente quería cantar. Pues yo te vi actuar el Día del Niño en la cancha 4, los amigos de Radio Monumental. Exactamente, sí, sí. A mí, particularmente, yo soy muy amigo de los chicos de Radio Monumental y siempre que se puede y se da la oportunidad, estoy dando mi granito de arena. Me encanta cantar para los chicos. Sí. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Siempre me invitaban y por una cosa o por otra no estaba en la ciudad ni en la provincia, o estaba en Puerto Madryn, no estaba en Córdoba. Y digo, bueno, es mi oportunidad. Volví y vamos a estar. Bueno, y también tuviste la posibilidad de estar en algún momento en Chile cantando. Bien, sí. Estuve el año pasado, fui de vacaciones. En realidad, no fui buscando nada, iba con la intención de decir, bueno, le dije a mi señora, vamos de vacaciones y vamos a cantar a la peatonal. Sí. ¿Viste? Tenía ganas de cantar en la peatonal. Había una peatonal que veía por Instagram y tenía ganas de cantar ahí. Y bueno, la realidad es que surgieron muchísimas cosas más importantes. Estuve cantando en la fiesta del Choclo en Hualqui y hay muy buenas propuestas para hacer temporada este año, así que si Dios quiere y todo va bien, ahí estaremos. Y ahí un poco nació tu apodo, ¿no? Y bueno, ahí yo me fui de acá siendo David y volví siendo el David. David. Sí, el David quedó como el nombre artístico. Bueno, esta noche en vivo, a través de la TV Pública Foguina, para toda Tierra del Fuego, están viendo en Ushuaia, en Tolwyn, en Río Grande, te invitamos justamente a cantar. Perfecto. Vamos a lo que sabemos hacer. Bueno, bienvenido. Gracias. El David vivo. Bonita, tan bella y sencilla en su cara bonita. No la miren a ella porque es tan bonita. Me
Muchas gracias. De la TV Pública Fueguina. Recordemos, David, tus redes sociales para algún tipo de contratación también. Bueno, a mí me cuesta un montón esto, el tema de las redes sociales, pero me pueden encontrar como el David. El David. El, sí, es el.David. David es con doble E. Porque también te invitan muchas veces a un casamiento, cumpleaños. Sí, Anso, sí. Y bueno, ahora que se viene fin de año, surge bastante. Sí, viajes egresados, fiesta de egresados. Y la realidad es que me encantaría poder estar en todos lados. Si hay algo que me encanta a mí es estar arriba en escenario. Y yo empecé en realidad cantando otro estilo de música que era Sandro, Nino Bravo, sí. José Luis Perales. Y romántico. Y bueno, romántico, sí. Y de repente por ahí veían a un chico de 14, 15 años, 13 años cantando un tema de Sandro, Nino Bravo, y a la gente le llamaba la atención. ¿Y bueno, en qué momento crees vos que se despertó esto por la música? Y bueno, ¿por la música tropical? En general, en la música. Y bueno, la música en general, el precursor de esto, en realidad el que me descubrió, fue mi profesor de música, sí. Guido Giglione, que le mando un saludo muy grande, que gracias a él, yo creo que él supo ver. Este chico va a ser cantante, digo yo, ¿no? Sí. De hecho, hace poco me lo encontré y se puso muy contento de que haya estado siguiendo haciendo música, ¿no? La importancia muchas veces de saber. Tal cual, aprender. Y él hacía llevarnos canciones a la escuela en CD, me acuerdo, y que cantáramos. Y en cuanto me preguntó por ahí, che, ¿querés cantar en un acto? Y bueno, dale, decía yo. ¿Y ahora qué vas a cantar ahora? Y bueno, ahora sí. Todo lo que es tropical. Tropical. Hoy en día ya me aboqué al lado tropical, cumbia. ¿Qué sería tropical? Cumbia y cuarteto. Cuarteto. Sí. Así que para el final tenemos un cuartetito, vamos con unas cumbitas. David, te invitamos a cantar nuevamente ya. Perfecto. Para empezar a cerrar este primer bloque. Excelente, vámonos más. Saludito para Juaco, sí. Para Juaco Rey, que es mi amigo y socio que me hace el aguante en todas. Los chicos de la barbería que están viendo ahí. Y para la familia, en también, casa. También. El de. ¡Suelo! Y las palmas arriba, 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 arriba. En casa vamos arriba todos, che. Sube, 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 sube. Y suena, suena. El David. ¡Ahí va! Y con palabras sencillas hoy quiero decir que me gusta. De pies a cabezas, es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa, y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegir para estar siempre contigo. Y como dice. Para Vito, para Gino. ¡Ahí va! ¡Rico! ¡Sube! Hice la decisión, es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegir para estar siempre conmigo. Me gustas.
cúmbialo, cúmbialo, así, ahí va, rico. Vamos toda la gente de Voces Fueguinas, dice. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera, tu mirada, todo es tan perfecto. Seguimos en la noche de la TV Pública Fueguina. Vamos al deporte, al judo. Estamos con el maestro Juan Arcos, con los chicos que se van al sudamericano en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, de la Escuela Municipal. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches para todos. ¿Venís acompañado esta noche? Sí, sí, sí. Traemos un par de buenos. Dice que se van a hablar judocas. Todo hoy. ¿Cómo? Se van a hablar todo, dicen. Es probable, ¿eh? Benja, ¿todo bien, Benja? Todo bien. ¿El amigo? Está bien. Bien. Bueno, y ya hay uno de los chicos que están esperándolos en Córdoba, ¿no? Sí, así es. Bueno, te cuento. Sí. El sábado 29 vamos a estar partiendo hacia Carlos Paz, que es el campeonato sudamericano de la categoría sub-13, sub-15, sub-19 y de adultos también. También. Es la primera vez que juntan todas las edades y se hace en un solo país, porque por lo general suelen hacerlo en Brasil, el sub-15, el sub-19, no sé, en Colombia, etcétera, etcétera. Este año, por una cuestión de organización, se decidió nuclearlo todo en Argentina, y Argentina se presentó como sede y, bueno, lo ganó. Bueno, muy buena experiencia, ¿no? Todo y, y además el torneo, para darle el marco necesario, otorga puntos para el ranking olímpico. También. O sea que en adultos, ellos no son adultos, sí, pero en adultos, que Tierra del Fuego lleva a un adulto, que es Mariano Cotto, sí, se van a estar dirimiendo puntos para el ranking olímpico. Así que la importancia del evento, ¿no? Me imagino una experiencia muy importante para los chicos, y sobre todo ver también a la primera edición, podríamos decir. Sí, 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 por supuesto. Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de parte del equipo que represento, porque hoy vine yo, pero hay, sí, otros profes también que están trabajando. Estamos muy contentos de estar a tan poquito de participar de este torneo internacional. Y obviamente que nosotros llegamos acá, o ellos llegan acá, después de un largo recorrido, sí, de un largo año donde estuvieron compitiendo casi por todos lados, donde estuvieron juntando puntos, donde los chicos están rankeados. Podrías presentar justamente a los chicos, ¿no? Sí, sí, lo vamos a presentar acá. Bueno, Benjamín Cusset. Hace 5 años hace que estás. Sí. Sí. Benja Cusset, por ejemplo. ¿Cómo nació tu pasión por el judo? No, mi pasión por el judo nació porque me gusta, por una compañera, y fui para adelante. ¿Para hacer alguna actividad física? Para hacer alguna actividad, sí. ¿Y te enganchaste? Igual Benja ya tuvo campeonatos internacionales, también, participación. ¿Tuvo una moneda alguna vez en la cancha de Boca? Sí. Estuvo en el torneo de Boca, Juniors, Boca. Sí, sí. ¿El también. Muchacho más jovencito? Bueno, lo presentamos Atilio, que es la gran promesa. Atilio. Atilio va a competir, Atilio Gualdesi va a competir en categoría sub-13. Él viene en el Nacional de Judo. Quedaste segundo, ¿no? Sí, segundo. Perdió la final ahí por poquito. Muy bien. Es su primer año. Como Racing, ahí no, por poquito. Bueno, y Atilio, ¿cómo te enganchaste con el judo? Gracias a un amigo que un día estaba en su casa y me dijo, vení, vamos al judo, y me terminé enganchando. Bueno, ¿te gusta así? Y venís de una final, nada más y nada menos, impresionante. ¿Y qué te acuerdas de la final? Que di todo lo posible. Sí, fue una lucha, me imagino, difícil, ¿no? Una de las promesas, me decís. Sí, Atilio. Sí, sí, Atilio, bueno, tiene 12 años, compite en sub-13. Digamos, es su segundo año en judo, pero bueno, tiene mucho talento, mucho potencial, y lo estamos llevando de a poco. Junto con Luciano. Que lo voy a presentar también, Luciano Vargas, ellos dos estuvieron en Córdoba entrenando en el Campo Nacional de Entrenamiento y juntaron puntos también durante el año. Así que bueno, te decía que tiene mucho potencial, mucho Luciano, talento. ¿Luciano hace cuánto que estás practicando? Hace 2 años. Dos años.
¿Y qué te gusta del sudo? No, todo. ¿Todo? Todo. ¿Y la lucha, el entrenamiento, darlo todo. ¿Alguna vez te imaginaste estar a día de participar de un sudamericano? No, nunca me lo imaginé. Yo me imaginaba torneos entre provincias, nada más eso. Demasiado, bueno. Sí, es muy, demasiado. Bueno, y contarle a la gente cómo es la actividad, porque si bien usted ahora lo apoya la Secretaría de Deporte, viene de la Escuela Municipal hace muchísimos años, Juan. Sí, así es. Nosotros desde la escuela formativa, porque ellos no dejan de ser chicos, nosotros hacemos un trabajo formativo de judo base y después, bueno, los que quieren competir, tenemos el equipo de competencia, tenemos nivel pre-equipo y equipo dentro de la municipalidad. Bueno, ya hace más de 26 años que estamos trabajando en esto y, bueno, somos el semillero y somos los que proveemos de judocas. Uno de los fundadores de la cancha 4. No. Piedra fundamental de la cancha 4. No, hay gente que... Mucha gente, ¿no? Que me antecedió, por suerte. Y muy buenos profes. Te decía que en nuestra escuela, principalmente nosotros realizamos y proveemos a los seleccionados de PA, de Araucanía, de Vitas. Ahora yo no pude ir porque justamente tengo este compromiso. Comienza mañana, creo que... Mañana compiten los chicos en Evita, hemos mandado a 6 chicos que han clasificado, con un profe también. Proveemos a los seleccionados de PA, de Araucanía. Bueno, históricamente, bueno, venimos realizando ese tipo de trabajo, ¿no? Y ya la historia de Tierra del Fuego indica justamente que el judo es uno de los deportes individuales que generalmente se sube al podio. Oro, plata, bronce, generalmente está ahí en la pelea, ¿no? Eso me imagino que como profesor y a los alumnos, a los chicos, debe motivar. Por supuesto. Estas son las generaciones o los próximos chicos que van a ir a EPADE y a Araucanía, ¿no? Y me decías que también tienen el proyecto de judo social. Sí, así es. Estamos en tratativas junto con los papás, con un grupo grande de personas que me apoyan. Inició hace algunos años el Hugo Benzi también en Río Grande, me acuerdo. En comenzar a descentralizar el deporte y llegar a los barrios. A los barrios. ¿No? Estamos en tratativas con algunas comisiones vecinales, con papás que me acompañan, y esta idea de descentralizar un poquito la actividad del polideportivo y ir a brindar ese servicio y a captar chicos en los barrios. Y quizá el día de mañana en el Zoom del Caupé, en el Felipe Varela, algunos lugares también, un ejemplo, ¿no? Así es. Estamos igual como que necesitamos un poquito del acompañamiento, un poquito más como para invertir en material deportivo. Una vez que tengamos eso resuelto, como que vamos a dar ese puntapié inicial, tenemos el recurso humano y nos estarían faltando algunos detalles como para empezar a trabajar y a brindar ese servicio porque creo que es muy importante territorialmente trabajar, ¿no? Sí. Trabajar y desarrollar nuestra actividad y hacerlo más accesible para que los chicos puedan probar la actividad y bueno, es una actividad muy receptiva y gusta mucho en la niñez y en la adolescencia también. ¿Cómo es Benjamín, por ejemplo, un entrenamiento de judo? Y duro. ¿Son duros? Son duros. Es mucha técnica, mucho, muy complejo. Y hay que entrenar para conseguir lo que queremos. ¿A ti, Leo, te gusta lo que estás haciendo? Sí, la verdad, sí. Sí. Aunque cuesta, hay que tratar de hacer lo posible. Son duros los entrenamientos, imagino. Y vos también... Sí, son un entrenamiento, pero tengo que darlo todo para el objetivo, ¿no? Bueno, hay un cuidado, una previa, ¿no?, para estos eventos, ¿no? Sí, por supuesto. Sé que el tiempo acá en televisión es... Hay que decir todas las cosas rápidas y demás. Uno se puede explayar mucho, pero los chicos cuentan con un servicio que le ofrece la provincia. En cuanto a la preparación física, tenemos acceso con kinesiólogo, tienen equipo de nutricionista. Ellos están asistidos, sí. ¿Sí? Entrenan mucho y tienen mucho volumen de entrenamiento, cada uno de acuerdo a su edad, a su peso, a su madurez. Pero bueno, nosotros para acceder a este nivel, que es un nivel de un torneo internacional sudamericano, hay mucho trabajo detrás, muchas años, horas, no solamente de mí, de ellos, sí. Hay mucha dedicación. Nosotros estamos hablando, si bien somos una escuela formativa, ahora vamos a competir en el máximo nivel federado. Y competimos contra Brasil, contra Perú, Paraguay, y ellos se preparan y se invierte mucho. Sí. La provincia y los papás se invierten muchos. Así que nosotros vamos bien preparados. El resultado no lo podemos garantizar. Sí. Lo que sí garantizamos es que cada chico da lo máximo y da lo mejor. Y llevamos muy buenos representantes. Juan Arco, por tu experiencia, ¿cómo ves esta camada del judo justamente?
Bien. Hay chicos con mucho potencial, como te decía recién. También, bueno, justo ahora no pudieron venir, pero tenemos algunas chicas también. De hecho, igual no nos sorprende tanto esto lo de los sudamericanos, porque históricamente también hemos tenido competidor y hemos tenido chicos que fueron convocados en otras ocasiones. Estuvimos en un Panamericanos, en México, en Colombia, Nair. Nair, ¿cómo es el apellido? Insaurralde. Nair, Agustina Vera, varios chicos estuvieron convocados. Benja, Tilio, Juan, Luciano, muchas gracias por su presencia aquí en la TV Pública. Gracias, Julio. Nos vamos a la pausa, pero invitamos a David, que va a cantar nuevamente aquí en la noche de Voces Fueguinas en vivo para toda la provincia. Quédate conmigo un ratito más. Que no quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir si vos te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Y suena, suena el David para todos ustedes en casa. Arriba, 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 arriba. Ahí va. Rico. Aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero. Seguimos en la noche de la TV Pública Fueguina, aquí con Voces Fueguinas justamente en esta jornada de lunes 24 de octubre. Un tema bastante delicado y conflictivo en los últimos meses, en los últimos años realmente, para 56 familias de Río Grande, 20 familias de la ciudad de Ushuaia. La justicia recién los convocó para marzo del 2023. Es decir, depende cómo salga Argentina, van a tener audiencia la gente en Río Grande, la justicia. Nos dijo el doctor Rubio, que viene para Ushuaia el próximo jueves justamente para analizar la cuestión de los créditos Hugo. Y estamos con Melisa, con Gerardo, que van a tener audiencia justamente la justicia de Ushuaia este jueves al mediodía. Gracias por venir.
Gracias por la invitación. Bueno, un tema bastante complejo en general, ¿no? Contanos, sí. Melissa, en tu caso, ¿cómo nació todo esto? Bueno, yo soy una de las que inició esto de los autoconvocados Ushuaia, de Luba. Empecé porque estaba en un grupo de Facebook a nivel nacional y me contacto con un abogado en Buenos Aires que decide hacer una demanda colectiva a nivel nacional. Él fue el que me asesora y me aconseja que me busque a alguien local porque mi préstamo lo sacó en el Banco de Tierra del Fuego. Y me dice que él no tenía jurisdicción en ese momento y ahí surgió todo esto. Toda esta movida que me dijo, empecé a salir en la radio, en televisión y todo. Y en abril de este año empecé con la movida. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que estaba todo mal, podríamos decir, no? Y ya veníamos bastante mal desde que empezó la pandemia. La pandemia, la verdad, que fue lo que más... son créditos allá del Gobierno Nacional 2016, 2017, sí, en esa época. Yo saco un préstamo en mayo del 2018. 18. Obviamente, cuando fui al banco, nos habían dicho que obviamente este préstamo nunca iba a superar nuestro sueldo del 50%, que era algo seguro, que con el tema de la inflación y todo eso en el país y todo eso, a nivel... yo el préstamo lo saqué en pesos, sí, no en dólares, como se dijo en su momento también, y fue mi única manera de acceder a mi casa propia. Sí. Gerardo, ¿tu situación? Bueno, bastante similar. Yo vengo, digamos, de los préstamos Procrear. Procrear. Que con burocracia y que se fueron sorteando, terminé accediendo a los préstamos UBA, porque ya los del Procrear se habían caído. ¿Esto de qué año hablamos? Nosotros, en mi caso, creo que hay un par de vecinos que están en la misma situación. 2015, cuando se sortearon los primeros Procrear terreno, hasta que se pudo lograr todo y la municipalidad cedió los terrenos, nos dieron, pudimos hipotecar. Ya el Procrear que estaba vigente cayó y terminamos en UBA. Y creo que nos pasa como a todos los que tomamos UBAs, la cuota se va incrementando y sobre todo el capital a pagar, que eso es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Se va mes a mes, tomando cifras de 200, 300 para arriba. ¿Y por qué crece tanto justamente el monto del crédito? Como dice el préstamo, sí, es UBA, va por unidad de valor adquisitivo. Pero obviamente una de las cláusulas que después en el préstamo no está especificado en el banco y el banco justamente se agarra de eso, de que ellos están cobrándonos bien. Yo, por ejemplo, saqué en su momento, en mayo del 2018, 2 millones de pesos. Obviamente que no pretendía devolver esa sola cantidad, sí, siempre hay un interés, pero nunca pensé cómo me está pasando a mí ahora y cómo nos está pasando a todas las familias. Porque en este grupo ahora somos más de 250 familias que logré juntar mediante las notas que se han dado desde abril hasta ahora. Yo hoy por hoy, este mes, el mes pasado debía 10 millones, este mes debo 12 millones. ¿Y el mes que viene? Y el mes que viene no sé, y sigue aumentando. No hay, ¿no? Yo soy una de las personas que, gracias a Dios, soy docente, sí, nunca dejé de pagar mi préstamo. Pero no me dan esa lección de pago tampoco, porque a mí me entra mi salario y el banco se queda con ese porcentaje, esa cuota total. No me preguntan si quiero pagar el total o el porcentaje. Directamente no lo veo. Nunca tengo deuda. ¿Autoridad municipal, provincial, nacional han podido hablar con alguien? No. Bueno, ¿y con todavía qué, no. ¿Y con qué expectativas llegan justamente a esta audiencia en la justicia del jueves? Nosotros, más que nada, no pretendemos que nos regalen nada. Somos, como te digo, somos toda gente laburante, docentes, policías, doctores, gente que trabaja en el mismo banco también. Que se ha metido en este préstamo. Así que somos toda gente laburante que lo único que queremos es poder pagar nuestra casa y que en su momento fue nuestra única opción en ese momento. Pagar la cuota y seguir viviendo a la vez, ¿no? Exactamente, pero hoy por hoy yo, como te digo, nunca dejé de pagar el total y debo más de lo que van pasando los meses. Eso es lo que no entiendo, no estoy pagando a nada, digamos, ahora. Y esta situación, recordemos justamente, había
por lo menos confirmado 56 familias en Río Grande y 20 en Ushuaia. Sí. Y a nivel nacional también mucha más, ¿no? Sí, hoy por hoy esa es la cantidad, es inicial. Inicial. Pero somos más de 250 familias. Lo que pasa que al presentar papeles y todo eso, se logró porque se puso una fecha estimativa para empezar con la primera audiencia. Se logró 12 familias acá y 56 en Río Grande. En Río Grande tuvimos una respuesta más tardía, recién para marzo del año que viene, como dicen acá. Falta bastante. Pero acá en Ushuaia nos respondieron y ya tenemos este jueves la primera audiencia. Que la idea es que lo que estamos tratando de hacer es que se nos frenen estos aumentos exuberantes que estamos teniendo mes a mes. Yo, como te digo, estoy teniendo aumentos de entre 4.000 a 7.000 pesos todos los meses. Todos los meses estoy esperando a ver cuánto voy a pagar el mes que viene. Incentivo total, ¿no? Exactamente. ¿Y quiénes son los abogados? Porque hay gente, hay tres abogados que están trabajando con ustedes. Sí, exactamente. Son tres abogados que fueron desde un principio los que nos quisieron ayudar, que es Cristian Rubio. Sí, Antonello Olgiati y Alejo Pons. Y tienen su estudio en Río Grande. Ellos lo que decidieron es hacer defendernos a nivel provincial, pero cada uno en la jurisdicción, o sea, Ushuaia y en Río Grande. En tu caso, Gerardo, bueno, ¿qué expectativa tenés justamente para la audiencia del jueves? Creo que como todos los demás, nosotros queremos pagar nuestro crédito, pero también vivir, porque significa el mes a mes ir resignando cosas para poder cumplir la cuota, porque no hay atraso, porque uno sacrifica desde vestimenta hasta todo. Supermercado, va sacrificando para poder cumplir. Recordemos que también hay muchísima gente a nivel nacional con estos inconvenientes, sí, ¿no? Sí, sí, hay un grupo de autoconvocados nacional. Justamente, bueno, hoy publiqué una noticia y la vieron más de 20.000 personas que están en ese grupo a nivel nacional, así que es una preocupación grande, digamos. Nosotros ahora estamos en Tierra del Fuego y a nivel nacional se están enterando de lo que estamos haciendo y de esta audiencia que tenemos ahora el jueves. Bueno, al menos un pasito inicial, la esperanza de que al menos se escuchen a las dos partes y que haya un punto en común, ¿no? Sí, más que nada, vuelvo a repetir, no pretendemos que se nos regale nada, solamente queremos pagar nuestra casa. Yo hoy por hoy, como te digo, este mes, yo ya saldé 2.600.000 y debo más, muchísimo más de lo que empecé. Yo prácticamente ya pagué lo que me prestó el banco y todo lo que me queda ahora, estos 12 millones, lo van a terminar pagando las generaciones que nos siguen. Una locura. Impresionante, ¿no? Y bueno, y por último, les agradecemos, por supuesto, la visita aquí. Y bueno, la expectativa, por supuesto, del jueves van a ir todos a tribunal al mediodía. Sí, muchas gracias por este espacio que a nosotros nos ayuda un montón, porque políticamente no estamos teniendo tampoco, digamos, algún respaldo. No hay una voluntad. No hay una voluntad, entonces, si no nos movemos nosotros, vamos a terminar perdiendo nuestra casa, es así. Recordemos los medios de contacto, redes sociales, cómo se pueden contactar con ustedes. Yo con mi número de teléfono, sí, que es con la que empecé esto del autoconvocado SUBA, lo pasó, es sí. 291. Sin el cero porque no es de acá, pero 291-432-4756. Muchas gracias. Muchas Seguimos gracias. En Voces Fueguinas. Vamos con música a finalizar este tercer bloque. Está el David justamente para tirarnos buena onda en la noche del lunes aquí en Voces Fueguinas. A bailar todos en casa. Y acá también, ¿por qué no? Ahí va. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. ¿Cómo? Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no Bye.
el lunes. ¡Claro que sí! ¡Ahí va! Por cobardía, por quien habla y juegas con el amor, nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritar que te quiero, oh, 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 mi universo paralelo. Eso. Gracias, 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 gracias. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo dice? Seguimos en la noche de Voces Foínas a través de la TV Pública con visita de los amigos de los hoteleros gastronómicos que han estado en Buenos Aires con actividad importante y también actividad importante tanto en Ushuaia como en Río Grande. Moncho Calderón, Nacho Albornoz, Zúñiga, ¿cómo andamos? Bien. Chachi Zúñiga. Sí, sí. Más conocido como Chachi en el ambiente de lo gastronómico, ¿no? Exactamente. ¿Cómo andamos, Moncho? Bien, la verdad. Bienvenidos. Gracias. Como siempre, gracias. Agradecido que siempre estás atento a lo que sucede en el sector. Y bueno, como dijiste, una agenda intensa, ¿no? Una agenda intensa. Venimos de apalear ciertas situaciones en las cuales sabíamos que se nos iba a hacer más difícil. No creíamos que iba a ser tan difícil, pero bueno, la verdad que como venimos haciéndole, sin bajarle el pecho, dándole para adelante, ¿no? Recordemos puntualmente cuál es el mayor inconveniente que están teniendo con los empresarios más importantes, podemos decir. Hoy la situación que tenemos justamente es con lo que es HT, los hoteles 4 y 5 estrellas y la adicional Tierra del Fuego, una adicional que está del 2012, homologado a nivel nacional, en el cual... 20 años. Sí, ya. 10 años, perdón. 10 años, sí. Exacto. En el cual la verdad que la homologación está a nivel nacional y tenemos paritaria propia. Y bueno, la realidad que hemos podido firmar con FEGRA, que es el convenio 389, que comprende a todos los hoteles 3 estrellas hacia abajo, rotiserías, bares, restaurantes. Todos ellos que son del 389 hemos logrado firmar el 1 de agosto de este año un 12% más escalonado de este adicional Tierra del Fuego. Y bueno, la situación la verdad que la hemos vivido bastante mal con HT, en la cual, bueno, ellos entienden que el firmar un 12% hoy sería muy irresponsable, ya que podía colapsar la hotelería 4 o 5 estrellas en perder muchos lugares de trabajo y su estabilidad, dicen, ¿no? Sí. Y la verdad que da a sospechar que estamos hablando con gente que no está siendo considerada con los trabajadores, ¿no? Bueno, y generalmente el reclamo es protestas, bombos, generalmente a la noche, ¿no? Exactamente, como dijo nuestro secretario general, venimos llevando una cierta cantidad de medidas, las cuales... ya a lo largo de este tiempo venimos manifestando en horarios de noche, salimos también a la tarde, inclusive estamos tratando de que el vecino se entere de qué situación está pasando los hoteleros gastronómicos. Necesitamos el aumento también, así como fue para FEGRA, necesitamos para HT, que son hoteles 4 o 5 estrellas. También estamos informando a la población cuánto es el costo de una habitación en un hotel 4 o 5 estrellas, que ronda entre los $600 por habitación, ¿no? Sabemos que la ciudad está explotada del turismo y bueno, necesitamos que por favor los empresarios esto entiendan, que el trabajador, así como nos pasó cuando fue la pandemia, que tuvimos el sueldo reducido al 75%, necesitamos que entiendan que ahora les toca a ellos aportar, digamos, para el laburante. Bueno, Nacho, también están, por supuesto, un trabajo bastante importante, ¿no? En ese sentido, diferentes reclamos, estuvieron en Buenos Aires también.
Es un reclamo en general, digamos, de los hoteleros gastronómicos todos, porque esta cuestión que se da con HT no solo afecta a HT, sino al reclamo colectivo de todos los compañeros. No puede ser que no se reconozca el esfuerzo que hicieron los trabajadores en la pandemia. Como dijo nuestro secretario general, en la pandemia los trabajadores estuvimos, cobramos menos sueldo, fuimos parte de los ATP provinciales. Bueno, primero que se frenó el turismo en marzo de 2020. Y lo entendimos, y los trabajadores tuvieron una reducción muy grande también y trabajamos todos juntos para salir adelante. Ahora que podemos salir adelante, que lo vemos, porque hemos tenido un fin de semana largo con más de 90% de ocupación, nos dicen que no se puede dar un 12%, encima escalonado, ni siquiera es que... ¿Y hay algún punto de acuerdo? ¿Se va a llegar un...? ¿Usted qué cree? No, realmente yo creo que nos quieren llevar a una situación en la cual la discusión se alargue, en el cual también hay dos o tres empresarios grandes que están buscando el choque de trabajadores contra el sindicato. ¿Por qué digo esto? Porque hay un empleador, un hotel 5 estrellas, el más grande de Ushuaia, en el cual les ha prometido a los trabajadores un futuro aumento. El futuro aumento es una mentira, inclusive hace poquito se los dio y llegaron los compañeros a decirnos, me dieron 3.000 pesos, Moncho. Es la mentira de estos empleadores que justamente no saben lo que es pasarla mal, no saben lo que es no llegar a tener para comer, y la verdad que tomarles el pelo a los trabajadores diciéndoles que ellos le van a dar más que lo que está peleando el sindicato. Yo, si alguien me dice que hay un empresario que da más de lo que pide un sindicato, y la verdad que démenlo, díganme quién es, porque no se lo creería a nadie. Y la verdad que este empresario, la verdad que yo lo felicito, siempre digo, se ha hecho millonario, pero tendría que, como dice ya Nacho, nosotros tendríamos que entender que hemos, en su momento, a nivel país, no solo Tierra del Fuego, hemos rescindido nuestro sueldo a un 75%, hemos sido parte principal y los número uno de lo que son los ATP, tanto provincial como nacionales. Y también, dicho por el mismísimo Guado de Pedro, Luis Barrenuevo, el creador de lo que son los previajes. También. O sea, la verdad que es tomarnos el pelo. Hoy, inclusive en Ushuaia, está de visita el abogado nacional de HT, en el cual, bueno, me llamó hace horas, en el cual mañana nos vamos a estar juntando. Y la verdad que sé que entiende un poquito la situación de lo que estamos hablando, pero bueno, tenemos empresarios que inclusive de estos dos, uno que inclusive hoteles del Estado, hoteles que se, la verdad que el monopolio de los hoteles, que nos diga que esto va a colapsar si él aumenta, que él no quiere ser irresponsable como ha sido la Cámara Anterior. Y se espera diciembre, enero, febrero que esté repleto, tiene el fuego, Ushuaia sobre todo, ¿no? Sí, pero ¿por qué inclusive al vecino es la parte que no sabe? Porque el vecino se enoja muchas veces que uno va, toca el bombo de noche, hace ciertas acciones gremiales. Agotamos todas, Julio. Somos del diálogo. Somos personas de que si hemos tenido que rescindir el sueldo, lo hemos hecho, si hemos ayudado para que el empresario subsista. Y la realidad es que en este momento lo que nos están haciendo es tomarnos la cara de lo mejor que ellos ven de nosotros. Y en este ámbito lo que menos podemos dejar que le tomen el pelo a los trabajadores. Y menos con un 12%, cuando estamos hablando de sindicatos que están hablando del 100%, y algunos que han 107. Y tenemos un grupo de empresarios que tiene también en la hotelería, lo que tendrían los que son los catamaranes, que tienen colectivos, que tienen otros lugares en el campo. Sí, los empresarios más importantes. Lo más importante, donde le han dado a otro sector, que también son los mismos empresarios que a nosotros nos niegan un 12%, le han llegado a dar el 7% de aumento. O sea, es un problema con nosotros, parece, o con mi persona en este caso. Por último, Chatizuña, ¿cómo le fue en Buenos Aires? ¿Las actividades? Bien, nos encontramos en el día de un acto por el Día de la Lealtad Peronista, al cual, bueno... 17 de octubre. El 17 de octubre, exactamente. La cual tuvieron varios sindicatos, se armó una mesa
sindical para, digamos, participar en la política, que los trabajadores tengan participación en la política. Nada, estuvimos abocados a eso, fuimos y se viajó a todo el país, todo la seccional del país, nos encontramos ahí con distintos sindicatos, en la cual fue armado la mesa para poder hacer partícipe la política en el gremialismo también. Zúñiga, Albornoz, Calderón, muchas gracias por su visita aquí a Voces Fueguinas. No, gracias a vos, gracias, te vuelvo a repetir, por estar siempre con nosotros. Hasta aquí llegamos esta jornada de lunes. El agradecimiento para la producción Andrea Miseñora, para la gente de la TV Pública que está en vivo haciendo el aguante, para todos los invitados, para Dulce Salado que siempre colabora con nosotros, los abuelitos, y por supuesto volveremos el próximo lunes a partir de las 22 horas. Recuerde que están los chicos de Tierra del Fuego, más de 500 deportistas en Los Evita. Vamos a estar cubriendo, por supuesto, a lo largo de toda la semana. Mañana comienza la actividad. Muchas gracias. Y si Dios quiere, volveremos el próximo lunes, ya finalizando lo que es el mes de octubre.